¿Cómo era? ¿Distancia punto recta? ¿Cómo era la fórmula? ¿Cómo era la fórmula? ¿Qué se hacía? Hacíamos una cosa rara. ¿Pero hay que saber un plano? ¿Qué era? ¿Qué plano ni plano? No, pa. Tú no me has preguntado. Hay otra fórmula. A ver, es que la pregunta en sí es determinar la ecuación del plano. No, mentira, es calcular la distancia de P a R. Ya está, se debe usar la fórmula. Pero P está en un plano. Pero da igual, y te dan el punto. ¿Qué punto? Pues dime qué punto es. El punto es 2 menos 12. Y la recta. Y el tío. Así. Te vas para tu casa y ya termina. ¿Qué te queda? ¿2? Eso tarda nada y menos. Llevo 2 y me quedan 4. ¿Cómo era el punto? 2. 2 menos 12. ¿Y la recta? ¿Y? X más Z menos 1. No, Y más Z menos más. Y más Z menos 1 igual a 0. Y había sacado el vector director, ¿no? Sí, que el vector director es menos 1 menos 1 es 1. ¿Cómo? Menos 1 menos 1 es 1. Y hay que sacar un punto de este. ¿Vale? Hace falta. También lo he sacado antes. Hace falta sacarlo. Sí, dímelo. No. Ajá, muy bien, perfecto. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo era la fórmula? Había que hacer el producto vectorial, si no recuerdo mal, de el, por un lado, el vector director, y luego restaba los puntos. Era algo así. Sí, no, era algo así, no, era así. Hacía el módulo. Y lo dividía entre el módulo del vector director. Era algo así. ¿Sí o no? Yo es que no me acuerdo de un año para otro. Esto es 0, esto es 0, esto es menos 3K menos 3I. Y entonces hacía el módulo de esto, que sería raíz de menos 3 al cuadrado, más 0 al cuadrado, que va. Y abajo queda raíz de 3. ¿Qué es el magnetismo? Raíz de 18 partido raíz de 3 y queda raíz de 6. Pero yo estas cosas ya las mecanizaba. O sea, yo cogía, tengo que coger dos puntos, restarlos. Hacer producto vectorial del director con la resta de los dos puntos. Y luego abajo el módulo del vector director. Fuera. Yo no pienso, porque pensar es malo. Ya está. Me lo aprendí a memoria. Ya me lo sé. Para el año que viene ya me lo sé. Lo entendía en clase, pero luego ya para hacer el ejercicio yo no. No tenía tiempo. Tenía que ser mecánico. Punto. Saco un punto y un vector director. Resto los dos puntos. Lo pongo aquí. El otro lo pongo aquí. Hago el producto vectorial, el módulo. Y lo divido entre el producto vectorial. Digo, entre el módulo del vector director. Y no pienso. Es malo, está feo no pensar, pero...